Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Noco, bienvenidos a un vídeo más de Clash of Clans. Y bueno, ya casi casi cerca de los 1000 suscriptores, como se dice, pues abrimos canteras a los 1000 suscriptores, que seguro que muchos de vosotros lo estáis esperando. Ya diré en el vídeo del especial 1000 suscriptores cómo va a ser la cosa y todo eso. Aparte, pues nada, subiré otra vez dos vídeos diarios. Espero subir dos vídeos diarios, espero poder, para que la cosa así en el canal vaya increchando, como se dice en italiano, porque la verdad es que va un pelín lenta, pero bueno, no pasa nada. Veréis aquí que tengo en mi aldea todo preparado, duendes, diréis, qué loco, ¿no? Todo duendes, 220 tropas, 220 duendes, pero claro, tengo los duendes al nivel 1. Pues después de haber atacado con rompemuros, haber atacado con bárbaros, haber atacado con dragones, voy a hacer la locura de atacar solo con duendes al nivel 1. Obviamente ya sabéis que ataco con los hechizos, ataco con el castillo de clan y ataco con el héroe. Bueno, no tengo en este caso el rey, pero sí tengo la reina. Y nada, voy a ir buscando aldeas hasta que salga una más o menos decente. Y llevo cuatro hechizos de salto con los duendes. Ya sabéis que los duendes cogen los recursos, siguen pasando aldeas. Los duendes cogen recursos tanto de los almacenes como de los como de las minas. Y pues, si fuesen duendes nivel 5, a lo mejor podría hacer algo y una vez destruido todos los recursos podrían ir a por las defensas, ¿no? Por tanto, voy a coger un objetivo bastante débil. Pero claro, los duendes al nivel 1 son bastante malos. Son muy malos, tienen muy poca vida. Y creo que me voy a quedar con esta aldea, que está bastante bien. El asentamiento nivel 7 tiene 152.000 de oro y 169.000 de elixir. Pues yo creo que me voy a quedar con esta, por lo menos a ver si cojo un poco de recursos. Aunque vamos, que ya os digo yo que esto es una locura. Llevo los cuatro saltos, como ya os he dicho, porque los duendes, claro, la muralla, pues le hacen poco daño. Pero vamos, vamos allá, chavales. Uno. Y empieza la tarea con duendes. Los voy a tirar todos por aquí. A ver qué pasa. Esto va a ser un jaleo de la leche. Lo que pasa es que los duendes van a caer rapidísimo. Se me están agotando bastante rápido. Por lo menos coger los recursos que tengo de oro y de elixir para sacar algo de rentabilidad al ataque, porque si no va a ser esto un lío. Y no, no ha servido nada hacer los hechizos de salto. Vamos, esos duendes, a tirar un hechizo de salto. La reina. Vamos, vamos, reinas. Vamos, reinas. El rey está ahí dándole a los duendes de una manera increíble. Me los tengo que quitar de medio, como si a ver si la reina puede hacer algo y puede llegar poco a poco hasta el ayuntamiento. Yo tiro otro hechizo de salto. Vamos, 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 duendes, vamos. Ya me he quedado sin duendes, me he quedado sin duendes ya. Por lo menos a ver si el castillo de clan hace algo. Parece ser que poquito a poco están destruyendo cosas. Pasa que las torres de magos esas son bastante fuertes y me van a destruir efectivamente las arcadas que tengo. Confío en mi reina, confío en mi reina. Vamos, reina, vamos. Bah, ya nada. Esta torre de arcadas se está dando por el culo ahí, macho. Me va a quedar cerca del 50%. No voy a poder, yo creo, 42. Vamos, reina. Usa el salto. Esto está. Lo veo difícil, chavales. La reina va a caer. Y voy a hacer un 44 o así. La verdad que no estoy bastante seguro. Pero. ¡Buah! 44. Bueno, era de esperar, 44%. Con 220 duendes. 4 saltos. Creo que solo he usado 2. Pero bueno, la verdad que han sido bajada de copas y ha sido un ataque que no ha sido estrella. Como ya sabéis, todos los ataques random, me empecé a hacer arqueras. Como todos los ataques random que hago, pues la mayoría que he hecho ha sido espectaculares. Hasta con los rompemuros he conseguido sacar estrellas. Con los duendes al nivel 1 sabía yo que no iba a ser posible. Pero he conseguido una cosa muy buena, que es 150.000 de cada en el ataque. Entonces eso ha hecho que, pues por lo menos haya compensado tanto gasto para los hechizos de salto, ¿no? Eso ha estado bien, eso ha estado guay. Entonces con eso me conformo. El ataque incluso ha tenido ganancias por el oro que he conseguido. Así que nada, chicos, ya podemos añadir un ataque más con duendes al nivel 1. Pero que conste que en este caso pues iré subiendo todo tipo de ataques. Pero claro, también lo repetiré, pero de diferentes niveles. A lo mejor duendes nivel 1, duendes nivel 3, dragones nivel 1, dragones nivel 3. Pero los iré alternando para que así sean divertidos y pues cada vez veamos el avance de todos los tipos diferentes de tropas conforme van pasando los niveles, ¿no? Nada, chicos, espero que os haya gustado el ataque con duendes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.